Andrá, ¿qué pasó en este momento aquí en este centro de goma? Tan pronto recibimos la llamada que nos dijeron que era La Gomera. Al llegar aquí, solicitamos al dueño de la colchonería que por favor desalojara todos los colchones y las máquinas de coser que él tiene y que lo sacara hacia la calzada y la calle de enfrente para nosotros evitar que el fuego se propagara. Cuando detectamos que era La Goma, vinimos con chorros a presión de dos unidades, una por una ventana que ellos tienen de trabajar y otra por la puerta del otro lado, y comenzamos a mover la goma y a echarle agua a presión, y ya ahora está todo controlado. Lo único que nos falta con esta unidad que llegó ahora, la B14, que ustedes la pueden ver ahí detrás de mí, vamos a refrescar, enfriar todo, que quede normal para no tener que volver más aquí y vuelvo otra vez, y con el calor se produce un pequeño conato. Ya nosotros definitivamente vamos a enfriar y vamos a terminar con esto, y gracias a Dios que lo pudimos controlar. No hubo pérdida humana, nada, gracias a Dios. Ni siquiera lacerados, no hubo nada, porque usamos la prevención y quisimos, y ojalá que ustedes puedan ayudarnos y se conviertan en portavoces de nosotros, y todos los días en sus medios pasen un cintillo, un mensaje, diciéndole a la gente, por favor, que cuando haya fuego, que no se meta al fuego, aunque trabaje en la empresa, en la institución, aunque se gane la comida ahí. Lo que hace es que nos provoca a nosotros un problema. Primero, nos impide trabajar bien. Segundo, podríamos estropearlo, tumbarlo con una manguera, un chorro. Y tercero, pone su vida en juego y la de nosotros también. Que de lejos se puedan observar. Nosotros no tenemos ningún problema que de lejos todo el pueblo venga. Lo que no queremos es que en el lugar y el área de trabajo nos estorben gente sin hacer nada para no poder nosotros mover. Los detalles sobre el incendio, ¿qué lo provoca? No podemos decirte ahora. Tú sabes que ese proceso es una investigación. Y el proceso de investigación de un caso es la cosa más larga y más difícil. Pero sí, cuando tengamos, nosotros siempre hacemos un informe de todos los pueblos. ¿No hay víctimas que lamentar? No, ni va a haber. Ni siquiera hay un pelado, ni un aruñazo. Gracias, ahí está, en general.